Uy, uy. Captura. Generalmente, bueno, la primera vez que vine a esta playa, también saqué una cabrilla de estas y son bien grandes las que hay aquí, comparadas con las que están en La Libertad. Se los voy a mostrar. Son bien grandes. Miren, un popper bastante grande atacó. Por eso es importante siempre liberarlas, porque quienes han pescado en las playas de La Libertad saben que esta especie habita ahí bastante. Pero ¿qué es lo que pasa? No lo dejan crecer mucho, ¿no? Porque miren el tamaño que puede tomar. Ay, qué peligroso. Vamos a poner aquí. Está bastante grande. La vamos a liberar. Un popper algo grandecito. Definitivamente un récord de cabrilla pargo tire que le decimos aquí. Vamos a proceder a liberarla. Oye, tranquilo, viejo. ¡Llegado! Un pequeño pargo llegado. Ahí está, liberado. Vamos a liberar. Este parquito, como les digo, cayó con este jig de 20 gramos en los anzuelos asistidos. Vamos a volver a intentarlo, tal vez conseguimos otra captura. Lo que hice primero fue castearlo, ¿verdad? Al otro lado de la poza y recogerlo. Pero bueno, solo veía que me seguían unos pocos pequeños. Sí, y luego lo hice llegueado. Lo llegué aquí, a la orilla del muro, y ahí fue donde lo vi. Lentamente se acercó por él, lo agarró y lo clavé. Bueno, tal parece que ya no hay nada. Vamos a seguir casteando a lo lejos en la playa. Ey, está bueno este. Creo que es jurel. Vamos a ver. Primera captura. Bueno, segunda captura. La primera fue un sonate que no lo grabé, pero bueno, ya me puse a grabar.
Sí, parece un pequeño juralito. Me asustó. Ahí viene para afuera. Bueno, ni tan pequeño, así está dos que tres. Ahí está, ahí viene. Ahí salió el solito ahí. Todavía queda. Todavía tiene fuerza. Ahora viene para afuera, ¿eh? ¡Tiene fuerza! ¡Sí! ¿Jureles? Sí, un jurelazo. ¡Eso! ¡Qué bueno! ¿Te ayudo? ¿Lo sacamos? Ah, tranquilo, tranquilo. ¡Qué bueno! A mí me picó uno. ¿Te picó uno? ¿Va? Sí, saltó. Sí, sí, te escuché que el... Sí, el ruido. Ajá. Uy, qué lindo está, bro. ¿Verdad? Men, qué bueno está. ¿Va? Cuidado, cuidado, ten cuidado. Ya lo voy a agarrar, no te preocupes. Qué buena esa, eh. Con un mino. Con un mino. Ah, no, hombre. Tengo una parecida igualita, ya la voy a traer. ¿Cómo estás ahí? Ahí, no, la regué. ¡Eso! ¡Qué éxito! Bonito jurel, con el vino. ¿En dónde estamos? El Bocana de la Chepona, Usulután. Usulután, Usulután. Las 5 libritas, ¿no? 4. 3 libras. Está lindo, ¿verdad? ¡Eso! ¡Éxito! Muchas gracias por la invitación. Yo y Roberto nos invitó acá a pescar con unos amigos y a, bueno, a pasar el rato, a hacer una carnita y todo. Aprovechamos a hacer una pesca y aquí estamos ya con la primera captura. Lindo, Jurel, éxito. Hey, qué buena esa, brother. Felicidades. Gracias. ¿Esto qué lo vas a hacer? ¿Te lo llevas o lo...? Yo los libero, pero no sé qué crees. Dime vos si lo hacemos cevichitos, Jurel, no, hay bastantes. Voy a comer un ceviche, Jurel. O lo hacemos asado, como querás. Es que esto a mí no me gusta para comerlo, pero yo te pregunto a vos. Yo por eso lo tiro. O sea, te pregunto a vos si lo quieres. Va, chivo. ¿Ah? Chivo, entonces se va. Sí, está lindo, está lindo. Va. Bueno, ni modo, le va a tocar, pero ya no va a servir de botana. ¿Llevó algo? Sí, sí peleó. Puchica, a mí me agarró uno y se me fue, y saltó como 3 veces, yo tenía 5 metros. Ah, no fregues. Creo que mucho, muy rápido, bro. ¿Lo presionaste, quizás? Sí. Lindo está ese animal. Me voy a ir con vos, bro. Dale, dale. Hay que seguirle. Sí. A darle. Lo voy a ir a dar. Aquí lo voy a tener. Bueno, ni modo. Le tocó. Vamos a probar sobre el asado, aunque sea hoy. Como ven, me cayó con esta mino, creo que pesa unos 20 gramos a lo mucho, no sé. Una mino sinking, perdón. Vamos a seguirle. ¡Venga! ¡Venga! Bueno, gente, creo que lastimosamente de nuevo volví a cometer el error de no grabar nada. Bueno, ni modo, puya, qué lástima. Una captura de pargo sardo, una especie nueva que no habíamos capturado anteriormente, sino hasta hoy. Ya se le cayó el señuelo, con un señuelo mino o sinking. Puya, men, de nuevo, no volví a grabar, pero ni modo, qué se le va a hacer. Nueva captura, vamos a intentar tener más capturas en la mañana, que todavía queda bastante tiempo, y vamos a seguirle. No lo afloje. Arriba. Para arriba nada más. ¿No has visto qué es? No, hombre, no moleste. Ese hijo puede jalar con todo. Sí, es Ladyfish. Macabí, él es. Allá lo vi. Puso a liberarla inmediatamente. No sé, que no se clave mucho. Ah, se partió la bota.
pero no las agallas. No, nah, pero igual siempre se va. Se jodió. La boca. ¿Te la vas a llevar? Sí, se jodió. Lo liberamos entonces. Ahí vete. Yo sí sé que vive, pero ahí vete. Esas son bien delicadas. Delicadas. No, pero sí sobreviven. Y para huele es una excelente pelea. Puta. Oh, ¿Y cómo huele? ¿Cómo huele? Levanta la caña, levanta la caña. Tópelo. ¿Se soltó? No. Ahí viene. Mira, a ver. Vaya, ya estuvo, ya estuvo. Lady Fish grande, abuela. Abuela. Déjalo ir, déjalo ir. Abuela, abuela. Como chilla. Solo que se saca algo rápido, se lo vas a liberar. No ha saltado todavía. Ya saltó. Ya vamos a ver qué onda. Viejo, yo creo que ahora te sanaste. Ah, no. Ahí está. Hoy sí, ya saltó. Hoy sí, Lady Fish. Ya, ahí viene, ya. Uy, una pelea de 2 minutos, al UL. ¿UL? Liberación. Liberation. Ya se fue. Cansado, pero ahí va. No, les dije todavía, pues para pelearlo con UL. Se lo va a llevar. Se soltó. No, ahí está, ahí está. Se soltó. Hacete para atrás, déjalo, déjalo. Hacete para atrás, para ahí, hacete para atrás. ¡Ey! Corre, camine, dele, dele, dele. Levanta la caña, hacete para atrás y no va a llegar a las piedras. ¡Ey! Está grande esa, Sara. Levante la caña, Sara, levante la caña. Levanta más la caña. ¡Uy, puya, Sara! ¡Ey! Vení, 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 vení. Arriba, arriba, arriba. Déjalo, déjalo. Déjalo, desde el. Ella está grande. Recoja, recoja, bombe. Así ve, palanque y recoja, palanque y recoja. Levántela, levántela, levántela. Levántela. ¿Y tu papá también trae uno? No. No, es mentira, no, pelear. Dele, dele, dele. Haga eso, levante y recoja, levante y recoja. Sí, el viernes, ya se cansó. Sígale. Que es una... No, y dejalo, no, sigue, llegó al canal. Levanta la caña, Sara, y se la va a reventar. Deja, maje, déjala. Dele, dele, dele. Se soltó. Enrollada. ¿Ah? Se soltó, sí, se soltó. Reventó la línea. No, no. No, ahí viene el señor. Nunca lo tuvimos. Sí, estaba enorme. Yo aquí tengo la grip, no te preocupes. Ahí te lo voy a enganchar. ¿Lo vas a enganchar? Ahí te lo voy a poner, ahí te lo voy a poner. Vale, listo, Carlos. No, Dentón. Espérate, espérate, espérate. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí quedó, ahí quedó. A la gran... ¿Qué vos? 3, 4 libras, 5. Eso es todo, Steven. Miren esto. Gracias.
otro level. Qué bonito lo cazó, lo que vi, todo el espectáculo. Felicidades, viejo. Gracias. Sí, se la sacó. ¿Ah? Me lo levantó, lo sacó del agua y le pegó el telegazo para abajo. 4-6. A ver. Menos 30 gramos. Ah, menos 30 gramos de señor. Todo. Vamos a seguir buscándolo. A ver, que se más captura. Ahí viene. Este va a ser robado. Ojalá. Oh, Morelito. Es un medregalito. Medregalito. Buena. Ahí está. Vamos a liberar el madregalcito. El madregalcito, el salai. Vamos a liberarlo.